Hola, muy buenas noches, buenas noches con todos. Estamos ya en nuestro tercer y último taller de nuestro curso gratuito Eleva tu empleabilidad como Docente Universitario con Inteligencia Artificial. Hoy vamos a descubrir cómo es que podemos potenciar nuestra habilidad investigativa con el apoyo de la inteligencia artificial en dos actividades principales, como asesor de tesis o como investigador que elabora artículos científicos. Así que te voy a estar mostrando ejemplos, estrategias, herramientas que hemos construido y que te pueden ayudar en este proceso de fortalecer tu habilidad investigativa, porque sabes que esa es una característica que te ayuda a tener una nueva categoría dentro de la universidad hacer, a tener un reconocimiento profesional a nivel de Perú, si cumples con varios requisitos, no solamente publicaciones, sino también asesorías de tesis que cuentan dentro del puntaje de Renacid, si estás en Perú, tus grados académicos, todos esos elementos y muchos más, pues se van combinando para tener esta categoría de Renacid. Así que hoy te quiero compartir información muy valiosa y te pido por favor que compartas esta transmisión. Estamos eh, desarrollando... Información muy valiosa para todos ustedes y pues es importante que la puedas compartir con otros colegas que quieran conocer de todos estos procesos y de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en este camino. Hoy quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado trabajando. Recuerda que en estos dos días anteriores y hoy el último día, la idea es que la inteligencia artificial se convierta en una oportunidad y ya lo es que te permita monetizar tu conocimiento a partir de resultados que tú aplicas en el aula, documentar esos resultados y eso te va a permitir pues tener oportunidades como ser conferencista, capacitador, mentor, referente o investigador destacado, ¿ok? Esas estrategias siempre son consecuentes. No solamente pienses en aplicar una herramienta, probarla, generar resultados con los estudiantes y ahí quedó. Porque el tiempo que tú inviertes en capacitarte, en prepararte, en invertir inclusive en tus capacitaciones, pues tiene que generarte un retorno de esa inversión. La propuesta que te planteo es: ¿qué pasaría si tú tienes resultados en el aula, los muestras, los haces visible y te da opción para que adicionalmente a tu labor como docente, pues tengas esas funciones también? ¿sí? Eh, en el primer día estuvimos hablando de la importancia de fortalecer esta habilidad digital. En saber generar instrucciones básicas, ¿sí? saber en qué tipo de, de chatbot se puede trabajar, y te conté un poquito de mi experiencia, de las herramientas, los bancos de prompts que hemos construido para aquellos que quieran ser parte de nuestro curso online de inteligencia artificial para educadores e innovadores. Así que eso estuvimos viendo en el primer día. En el segundo día nos hemos enfocado en cómo estas herramientas nos ayudan a integrarse en el proceso de planificación de clases elaboración de materiales creación de nuevos cursos entre otras cosas aquí te mostré cómo planificar tus clases utilizando prompts ¿sí? y chatbots te mostré también eh, una lista de herramientas que puedes utilizar para crear tus materiales de clase y luego te mostré algunos ejemplos de proyectos que se podrían implementar para que seas más empleable a partir de los resultados que vas a estar generando. Entonces definitivamente aquí se abre un abanico de posibilidades que puedes desarrollar y eso te lo estoy compartiendo totalmente gratis en los dos días anteriores. Hoy nos vamos a enfocar ya en el tercer día en donde vamos a conocer cómo la inteligencia artificial nos ayuda en dos procesos puntuales. Como asesor de tesis, porque sabes que si asesoras tesis, sustentan, ya sea en pregrado o posgrado, si más adelante está pensando hacer ser un docente a eso suma en el puntaje. Por una tesis de pregrado sustentada, suma 0.5 por cada tesis. En, a nivel de maestría, pues suma un punto y así. ¿okay? Entonces, ¿cómo podemos optimizar nuestra, nuestro tiempo, nuestras actividades? en el proceso de asesoría y de acompañamiento que desarrollo con mis estudiantes. Muchas veces llega el estudiante a mi asesoría y no tiene las bases para hacer la investigación y no toca que empezar desde cero. Y te imaginas multiplicado por 10, 20 estudiantes, se hace complicado, ¿verdad? Pero te preguntarás, ¿cómo tú puedes potenciar tu asesoría de tesis con inteligencia artificial en función de los roles que como asesor cumples? Sí, eh, a mí principalmente este, nosotros no, no brindamos un servicio de asesoría porque suele pensarse que el asesor tiene que hacer todo o que el, el asesor tiene que desarrollar todo el documento y que eh, prácticamente el, el, el autor simplemente hace algunas validaciones o algunas actividades. A ese se suele pensar así. Tú tienes que tener en claro cómo es tu proceso de asesoría tu proceso de asesoría, qué implica, en qué roles se puede incorporar la inteligencia artificial. Primero, en que sepas cómo orientar la concepción de la idea de investigación. Tu estudiante no sabe qué es un problema, cómo formularlo, el objetivo general, específicos, etcétera, etcétera. No sabe cómo orientarlo. Llega a ti y tú tienes que volverle a explicar, y eso multiplicado por 20, 30, explicarle a cada uno el mismo proceso. ¿Qué pasaría si te sientas con el estudiante y con una instrucción o con un conjunto de instrucciones empiezan a detallar y además soledad la lista de herramientas que puede utilizar para concebir mejor su idea de investigación? Es muy importante que aquí no promuevas y dejes claro que, la, eh, que en este proceso se necesita, por ejemplo, el que el estudiante sepa de her herramientas, ¿sí? de IA que se pueden utilizar. Y no de frente a la instrucción, porque si no va a pensar que todo lo va a hacer la IA. Entonces, que sepa buscar con eh, buscadores que vienen con IA. ¿okay? Y una vez que se empape del tema, ahora podría utilizar las instrucciones precisas. Pero no en, en simultáneo, porque si no se puede concebir como que está reemplazando. Entonces, tu función aquí, ¿cuál va a ser? Orientar. Orientar a que se concrete mejor la idea de investigación. Y durante todo el proceso, tu tarea es de acompañante tú revisas los avances del participante que este o, o en, en este caso de los estudiantes que son tus asesorados no eh, definitivamente este proceso toma su tiempo si ¿sí? toma su tiempo por la experiencia que tienes ya manejas herramientas plantillas entre otras cosas ¿no? el estudiante no tiene nada de, de eso entonces tenemos que ayudarle a seguir la secuencia paso a paso. Pero, ¿qué podemos hacer acá? Darle las herramientas, los recursos para que pueda realmente des desempeñarse adecuadamente con, esa, con ese rol. Y lo otro es supervisar también que el rol, que el documento, que la tesis como, como tal, pues sea original, sea confiable, que no sea plagio. Entonces, todos esos procesos también le, le corresponden al asesor. ¿Ok? Y entendiendo este camino, de cómo se puede trabajar. Ahora sí, vamos a desarrollar en un ratito los ejercicios prácticos, ya. Entonces, eh, yendo hacia el otro lado, muy bien. Ya sé cómo se hace una tesis, los roles, cómo la IA me ha dado algunos ejemplos. Ahora, cómo puedo elaborar un artículo científico con IA. Primero, no te mandes en bajar un formato, completar el formato y no saber qué tipo de artículo elaborar. O piensas que simplemente un resumen de, de tu tesis. Aquí es muy importante que tú tengas claro cuál es el tipo de artículo con el que vas a trabajar. ¿okay? Una vez que tengas ya ese tipo de artículo, ahora sí te recomendamos que utilices PaperAI, que es nuestra herramienta que hemos creado para diseñar y generar el borrador 1 de este artículo, de ese tipo de artículo que has elegido. ¿sí? En un ratito te muestro los ejemplos para que quede claro, pero quiero mostrarte el panorama. Una vez que tienes ya ese borrador, ahora vas a una revista, busca la, la revista y en función de tus objetivos, pues construyes un borrador 2 donde tu borrador 1 lo adaptas según la estructura de redacción del artículo ejemplo que has encontrado en esa revista. ¿OK? Y una vez que tengas eso, pues digamos que ya tienes lo necesario para arrancar, para empezar con esas actividades. Así que quiero contarte ahorita mi experiencia de todo lo que he logrado con, esas, con, con esos ejercicios y que además van a estar a disposición si toman la decisión de ser parte del curso online de inteligencia artificial para educadores e innovadores. Así que quiero compartir mi pantalla para mostrarte qué es lo que vamos a estar trabajando y cómo es que este proceso de integrar la IA en las distintas actividades te conllevan a, a tener un buen resultado. Punto número uno, necesitas tener las instrucciones precisas. Nosotros aquí tenemos el banco, como te mencionaba, aquí tenemos unas instrucciones que vamos a ejecutarlas, algunas de ellas, para que veas cómo funcionan. Punto número uno, tener los chatbots. Punto número dos, utilizar ciertas herramientas, por ejemplo, Site, Site Assistant, ¿para qué? Para que te genere los textos en función de las instrucciones, ¿ok?, otra herramienta, Perplexity, que aunque es gratuita, tiene algunas limitaciones, pero se puede utilizar. ¿Ok? Eh, y ahora, si quieres ir a un siguiente nivel, por ejemplo, quiero recomendar buscadores. También existen buscadores. Sí. Pero aquí hay que combinar todo. Tus actividades tradicionales, los buscadores y además los prompts o las instrucciones que se ejecutan en los chatbots. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo. Llega tu estudiante a, a ti, tu tesista, y te dice, profesor, yo quiero hacer un trabajo de investigación sobre ese tema. Perfecto. Entonces, pero no sabe formular objetivo, problema, no sé, varias cosas de investigación. Ya se olvidó. Okay. ¿Qué haces tú? Lo mandas a leer o le das los recursos para que empiece a empaparse sobre el tema. Okay. Entonces, lo primero que tú debes hacer es lo siguiente. No vayas de frente a los prompts. Dile, mira, busca información en elicit. Por ejemplo, puedo buscar acá este estado del arte sobre la inteligencia artificial en las universidades. Tal vez algún artículo haya publicado algo similar. Entonces yo coloco un término porque tú le tienes que recomendar a tu estudiante que vaya primero a buscar información, con el criterio que fuera, ¿sí? A buscar información. Porque dependiendo de esa búsqueda de... Información va a empaparse mejor del tema. Si no conoce nada sobre el tema, se le va a hacer complicadísimo, ¿no? Se le va a hacer muy muy complicado. Entonces, eh, teniendo ya esto, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a explorar otros buscadores con IA. Por ejemplo, tenemos iSpace, que es algo parecido. Sí, este se escribe como TySet. Y con esa herramienta, igual. Tú le puedes colocar estado del arte de la inteligencia artificial. Ok. Espera a que procese. A este también de acá. Volver a colocar. Y empieza a mostrarme la información. Entonces, ¿qué le pides al estudiante? Que analice esa información. Una vez que la analiza, ya se empapó del tema. Ahora viene ya este, la generación de, las, de, de los prompts este, y la ejecución en esos chatbots. Por ejemplo, lo puedes hacer en Site, lo puedes hacer en Perplexity. ¿Ya? O para esa primera instrucción, inclusive lo puedes hacer utilizando ChatGPT, si lo deseas. ¿Ya? Pero bueno, vamos a utilizar Perplexity para tener también fuentes de información de dónde se extrae. ¿Sí? Entonces, necesitamos aquí las instrucciones. Voy a copiar esta instrucción. ¿Ya? Voy a copiar por acá. Ya está, vamos a chequear. Es que el prong está bastante extenso. Ahí está, por acá viene. Ya vamos a colocar un poquito más. Hasta acá, hasta acá viene la instrucción. Entonces yo coloco la instrucción aquí. Ya está con los temas, todo lo que estén en, entre corchetes es lo que hay que colocarle como temas. Y veamos cuál es el resultado. ¿Okay? Pues me generan las preguntas de investigación. ¿sí? Entonces, ¿esta información me sirve para, para qué? Para yo poder ordenar mejor mis ideas con el estudiante y tener un tema de investigación mucho más claro, más aterrizado. ¿Qué pasa con ChatGPT? Ya vamos a abrir... Este ejercicio tal vez no necesita fuentes eh, que me muestre. Más adelante sí, pero ahora no necesariamente. Mira, ahí viene. Pregunta 1 de investigación. Tal pregunta. Es una idea como para investigar, ¿no? Las actividades en sí y ya está. Entonces, primer requisito, tener instrucciones. Segundo requisito, tener... Una, este, eh, los buscadores con, con IA a la mano para que puedas fomentar con ellos el uso responsable de esas herramientas o también dimensions que está como buscador para que es como la versión mejorada de Google Académico. Bien, entonces con, esta, con este pequeño ejercicio tú ya estás fomentando adecuadamente el uso o la interacción de la IA en sus procesos de aprendizaje. Si, si tienes esas herramientas, hay muchísimas más, ¿sí? Pero independientemente estamos haciendo la ejecución de este PROM. ¿Ok? Ahora en función de esa de este texto, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a elegir el método 1. Ya. Elegir el método 1. Acá. Ahí está. Veamos qué no sale. Se empieza a formular, a hacer propuestas de objetivos generales y su justificación. Entonces tú tienes que elegir uno. Vamos a suponer, voy a evaluar este. ya Como ejemplo. Y ahora viene el siguiente PRO. Viene por acá. El PRO de los objetivos específicos. Donde tienes que elegir un objetivo general. Y de esa manera voy a colocarle este. ¿Qué me va a generar acá? Del objetivo general me pide, le estoy pidiendo que me genere objetivos específicos. Que estén acordes, yo los tengo que validar, tengo que corregir y así. Y voy avanzando poco a poco, aquí están las instrucciones, para empezar a rellenar una tesis. ¿sí? Diseñar el plan de tesis, diseñar el proyecto con tu estudiante utilizando esos Prompts. Sí. Así que si es parte del curso, vas a tener no solamente esos prompts, sino sinergias con profesores de la Universidad de Cundinamarca y de otros países para poder intercambiar ideas. Bien, entonces ponme un ok en el chat si esto te, te está quedando claro. Ya sabes que hay que tener las instrucciones, las herramientas y empezar a probar y ver cómo funciona en cada una de ellas. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es tener tres cosas: primero, las instrucciones adecuadas y precisas para construir la tesis. Dos, los chatbots, independientemente de si sea elicit, size space, eh, site, la herramienta que fuera. Independientemente, de, tienes que tener tus chatbots para investigación. Sí, o si no, también perplexity. Y con eso empiezas a ejecutar las instrucciones y con tu estudiante vas ordenando todo, vas armando todo para que sí tenga buenos resultados. ¿Sí? y esto, si lo haces de manera tradicional te toma mucho tiempo, aquí lo que hay que hacer es combinar, porque tú tienes que revisar, verificar que todo esté ok ¿Sí? entonces, esto te quedó claro, cómo construir eh, cómo asesorar a tu estudiante cómo asesorar a tu estudiante para la elaboración de su tesis ¿Sí? tú no le vas a hacer la tarea, sino le vas a asesorar, acompañar, dar las orientaciones para que pueda culminar con éxito ese tipo de documentos Bien. Ahora, a partir de todo ese proceso, ahora nos vamos a ir a la elaboración de artículos científicos. ¿Qué podemos hacer? Tal como te decía, por ejemplo, punto número uno, necesitas elegir el tipo de artículo: revisión teórica, bibliográfica, sistemática o de investigación original. ¿Qué significa cada uno de estas? Nosotros dentro del curso, pues, te daremos las pautas necesarias para que sepas elegir indistintamente de la herramienta que fuera o de las opciones de revistas que tengas, pues aquí tú colocas, rellenas el formulario, te empiezan a salir los datos, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Empezar a ejecutar. ¿Dónde? En site, de preferencia, porque me va a tener fuentes mucho más confiables. Entonces aquí tienes la instrucción que te va a ayudar a, primero, identificar cuáles son las preguntas de investigación, si lo que quieres investigar es adecuado o no. Entonces pues te empieza a aterrizar un poco las ideas con esta instrucción. ¿Ya? Y estas ideas te permiten que delimitar tu tema de investigación. Así de sencillo. Te delimitan tu tema de investigación. Entonces yo puedo acá colocar, por ejemplo, influencia GPT en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Hasta acá. Ya, ok. Hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que hago con, con esa información? Me voy a Paper ahí, modifico un poquito. Ya. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos el tema delimitado. Ahora sí, continuamos con el proceso. Vacíos temáticos. ¿Y esto dónde se ejecuta? En Site. ¿Okay? Entonces, cada instrucción me permite ir generando paso a paso el tipo de escrito. En este caso, es un artículo de tipo revisión teórica, no es investigación original, revisión teórica, y tiene una secuencia y una estructura. Y hay que seguirle en función de esto. En, entonces, todas estas explicaciones de cómo construir un artículo, de cómo asesorar tesis con, con IA, las vamos a, a este, considerar, están ya organizadas dentro del curso. ¿Qué les vamos a facilitar nosotros? Las, los prompts, las instrucciones. ¿Okay? Bueno, entonces, todas las instrucciones para un tipo de artículo, principalmente, les, se los voy a facilitar. ¿Ok? Para un tipo de, de artículo. Entonces, acá tienes para diseñar, encontrar vacíos temáticos, este, eh, formular objetivo. Eh, además, también cómo validar ese objetivo. Vamos a suponer que yo le pongo cualquier cosa por acá. Ya. Yo le digo actualizar y me generan ya todos los prompts para redactar la introducción, eh, el marco teórico, las conclusiones, el resumen y las referencias si fuese el caso también, ¿no? si no palabras claves o posibles títulos. Entonces todo esto lo puedes hacer con PaperAI, que es nuestra herramienta que hemos creado para generar instrucciones y esas ejecutarlas en un chatbot, ya sea eh, Perplexity ya sea tam también eh, Site ¿sí? o cualquier otro chatbot donde te genera resultados buenos que este, te ayuden a tener un buen respaldo y fundamento en tu artículo. ¿ok? Entonces tienes ya esta segunda herramienta y a esto se suman más herramientas que se pueden utilizar ¿sí? para verificar la edición, para el tema de, de eh, hacer el parafraseo. Entonces hay muchas, muchas herramientas en ese proceso. Pero lo que te estoy mostrando es que empecemos por el tipo de artículo, rellenemos el formulario y en función de eso se generan las instrucciones. Lo que yo te voy a facilitar en el curso no es el acceso a ClassPlan, sino las instrucciones precisas para que sepas cómo modificarlas. Entonces, ya hemos desarrollado todos esos dos aspectos que necesitas tú fortalecer para hacer que tu actividad investigadora pues vaya creciendo en función de las habilidades que vas a ir adquiriendo de asesorar tesis o elaborar artículos científicos.